¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a revivir lo que fue el partido de las estrellas en la banda del río Salí, donde la gente se acercaba al estadio de Atlético Concepción con las donaciones, con los alimentos, los juguetes, y así se iban llenando los containers para ser entregados en Simoca. El vestuario, la previa con el partido de los amputados ante las glorias del fútbol tucumano, y el plato fuerte, un combinado de jugadores locales ante las estrellas, los amigos del Pulguita Luis Miguel Rodríguez. Bueno, una toma aérea de lo que era el estadio del Atlético Concepción en una tarde calurosa. Los futbolistas se dieron cita, como también el público, y le pusieron la mejor onda a este partido solidario, que contó con una muy buena recaudación, al menos en lo que se pretendía: un alimento no perecedero o un juguete. Y ahí están algunas de las secuencias de un partido sumamente entretenido, que pese a la alta temperatura logró desarrollarse al menos en un tiempo, ya que por el calor y obviamente la invasión al campo de juego de los fanáticos privaron de que el espectáculo finalice de una manera un poco más ordenada. Pero es lo de menos, acá lo importante es la solidaridad y el comportamiento que tuvieron a la hora de ayudar a los chicos de Simoca. Hablaron los protagonistas. Para nosotros, bueno, por el beneficio que tiene, el fin en común que tiene, así que nada, muy contento de estar acá, de poder presenciar del evento, de ser el organizador de este evento y agradecerle a todos los chicos que hicieron posible estar acá. La verdad que algo como yo, como bandeño, le agradezco a él de que él pueda elegir el lugar de acá de la banda de Yo Salí, y de poder hacer un evento para los chicos y para la gente que más lo necesita, ¿no? La verdad que sí, contento, gracias al Pula por la invitación, la verdad que eso, qué lindo, y bueno, que los chicos puedan disfrutar también, ¿no? La gente acá, ¿no? Sobre todo que la ayuda llegue a los niños. Sí, eso es lo que hace el Pula, la verdad, es ayudar a los chicos y, bueno, que puedan después disfrutar este momento lindo y, bueno, que será lo que pasen toda una feliz Navidad y, bueno, muchos saludos. Sí, la verdad que sí, contento por la invitación que me hizo el Pulga, así que bueno, acá estamos presentes. Sí, el segundo año que venimos a compartir esto que es solidario, la verdad contento, porque más allá, digamos, la causa es, digamos, juntar juguetes, también es juntarse con algunos compañeros y que eso no hace bien, ¿no?